Sí, qué profesor. Buenas tardes jóvenes, se me escucha bien. Se me escucha bien, jóvenes. Sí, profesor. Ya, ok, vamos a empezar. Creo que han hecho, ¿están viendo mi pantalla? ¿Están viendo donde dice tejido conectivo? ¿Aló? Sí, profesor. Ya. Vamos a empezar. Con el profesor, ya creo que han visto hoy día el tejido adiposo y el tejido cartilaginoso, ¿sí? Han visto ya han han hecho el seminario del tejido adiposo Bueno, repito, vamos a empezar ya. Para empezar bien, ¿me escuchan y con nitidez? Sí, profesor. Ya, les preguntaba, ya han hecho una hora de biología con el profesor Jack Ceballos, ¿correcto? Bueno, ya. Vamos a hacer la primera parte que es el tejido conectivo, ¿ya? La histología, ¿saben qué es la rama de la biología que estudia los tejidos? En el humano hay cuatro grupos de tejidos: están los tejidos epi, epiteliales, ¿no? que estamos viendo las mañanas. Hay otro tejido que es el conectivo. Este tejido, su nombre nace de conectivo porque va a conectar órganos. Este es el tejido más distribuido del humano, que, que presenta muchas variedades. Acá está el que forma los ligamentos, cartílagos, el ocio, el adiposo, el sanguíneo. El axo. Ahora vamos a definir el tejido. Este tejido conectivo, como su nombre indica, sirve para conectar y unir órganos del cuerpo. De ahí su nombre: conectivo conjuntivo. Es de alta distribución en el cuerpo, muy abundante y mucha variedad. Y este tejido va a cumplir muchas funciones. Por ejemplo, la primera es el soporte. Como una variedad del conectivo es el óseo, el cartilaginoso es el armazón del cuerpo, sirve ¿sí? de soporte. Otros conectivos, como el adiposo, almacenan nutrientes, grasas, triglicéridos. Sirve de nutrición. El tejido conectivo va a dar nutrición o alimentar a otros tejidos, sobre todo al epitelial, porque los epiteliales no tienen vasos. Presenta glóbulos blancos y sirve de defensa. Protege de infecciones, de, de microbios, de bacterias. Y también va a servir de relleno, dando al cuerpo forma. Ahí está rellenando espacio entre órganos, está el tejido laxo, dando forma al cuerpo del humano, sobre todo a la mujer, que es el adiposo. ¿ya? A ver, otra vez. El tejido conectivo es un tejido cuya función central es conectar o unir órganos del cuerpo. ¿ya? Es muy abundante, de alta distribución, se distribuye por todo el cuerpo y tiene muchas variedades. Ahí pertenece el adiposo, el cartilaginoso, el laxo, el denso, el óseo. Funciones generales, sirve de soporte. ¿Quién es el armazón del cuerpo? El tejido óseo que forma el esque. ¿Qué forma el tejido óseo? Los huesos y el esqueleto. El cartilaginoso va a unir huesos, formar articulaciones, el soporte. ¿Qué tejido conjuntivo almacena alimentos por si no comen? El tejido adiposo sirve de reserva. También sirve para. sirve para alimentar a otros tejidos como el epitelial, como en el tejido conectivo hay muchos glóbulos blancos, sirve para prevenir enfermedades y como va rellenando espacios, sirve para rellenar, ¿sí? A ver, vamos a ver en una lámina este tejido. ¿Están viendo esta lámina? Bueno, ¿están viendo esta lámina? Sí. Ya. Yeah. Siempre un tejido debe presentar ciertas características. Por ejemplo, un tejido debe llevar células. Estas de colores son las células. Primera característica, este tejido va a provenir del embrión. El embrión en desarrollo tiene tres capas, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿no? El conectivo proviene de la capa media del embrión. Su origen es del mesodermo, porque los epitelios vienen de las tres capas. El nervioso sale del ectodermo, el conectivo origen embrionario en la hoja media del embrión que es el mesodermo. Ahora presenta mucha diversidad de células. Como ven, acá hay varias formas de células: fibroblastos, hay adipocitos, hay macrófagos, hay mastocitos, hay células plasmáticas, hay glóbulos blancos. Por lo tanto, es el tejido de mayor variedad de células. Una característica nueva: muchas células y de mucha variedad. Las células están muy separadas flotando en abundante sustancia extra, celu, celular, que también se llama matriz. Ahí encontramos una mezcla gelatinosa que sirve de, de base y muchas fibras. Ahí están las fibras de co, ahí está el colágeno, la elas, elastina, fibras elásticas y algunas fibras reticulares. Como ven acá es un tejido que presenta vasos sanguíneos que lo nutren. Es un tejido muy vascularizado y también tiene nervios. Ya, vamos a verlo con, si hemos repasado lo correcto, ¿ya? Características. Es un tejido formado por células no muy diferenciadas. Tiene gran diversidad de células. Proviene del meso. Del meso. Mesodermo. Tiene abundantes sustancias extracelulares. O sea, las células están muy separadas, no pegadas. Y esa parte extracelular lleva dos componentes: una gelatina, llamada la parte amorfa, y las fibras. Ahí hay colágeno, elastina y fibras reticulares para dar soporte. Lleva muchos vasos sanguíneos y nervios. Y si se daña por un corte o una lesión, tiene alta capacidad de regeneración. Ya otra vez, ¿qué característica tienen todos los tejidos conectivos? Sus células son muy diversas y poco diferenciadas. ¿De qué capa el embrión proviene? ¿Del meso? Hablen del, perdón, hablen del meso, del mesodermo. Sus células separadas en abundante sustancia extra celular. A ver, vamos a ver cómo van acá en... Ya, les decía, es un tejido que sus células están separadas flotando en abundante sustancia celular. Este tejido presenta presenta muchos vasos sanguíneos, nervios y tiene alta capacidad de regeneración celular. Ahora, este es el tejido del humano que presenta la mayor diversidad de células. Si leen acá, miren, todos estos tipos de células van a encontrar el colectivo. ¿Están viendo la lámina, jóvenes? Respondan que no les escucho, por favor. ¿Están viendo las láminas? Sí. Ya, gracias. Miren, acá están las células del tejido conectivo. Como ven, hay hasta ocho tipos de células, o sea, un tejido de mucha diversidad de células. Por ejemplo, si comparamos con otro tejido como el nervioso, solo hay dos tipos de células: las neuronas y las glías. Aquí encuentra mucha diversidad de células, células mesenquimáticas, fibroblastos, adipocitos, macrófagos, células cebadas, plasmocitos, leucocitos, pericitos. Por lo tanto, el tejido conectivo es el tejido de mayor diversidad de células. Ahora, cada célula es diferente. Vamos a ver una por una. ¿eh? El primer tipo de células del conectivo se llaman células mesenquimáticas. Su nombre nace porque provienen del mesodermo, del embrión. Y como son células que provienen del embrión, que es el mesodermo, tienen mucha capacidad de reproducción, de producir más células. Por eso también se llaman las células madre o stem cell. O sea, células con capacidad de dar origen a otras células. A ver, otra vez. Primer tipo de células del tejido conectivo, las células mesen. Lean, las células mesen, Mesenquimáticas o mesenquimatosas. Se está grabando la reunión ni siquiera dicen. No hay opciones para grabar. Ya a ver. Se llaman las, ¿Por qué se llaman células madre? Porque van a producir más células, como decir las células embrionarias. Ya. Las células típicas del conectivo se llaman los fibroblastos. Es el más común. Las células más famosas, más abundantes del conectivo. Estas células, su nombre nace porque elaboran proteínas fibrosas, producen fibras de co colágeno, polisacarios como el ácido hialurónico que las expulsan fuera de las células para que formen la parte extracelular del tejido. Son muy importantes, acá tienen la lámina de la célula, para reparar tejidos. Ahora, si ponen al microscopio, estas células tienen mucho retículo rugoso porque elaboran proteínas. Y para segregarlas tienen el aparato de Gol. Y otra vez, ¿ya? Las células representantes del conectivo se llaman los fibro... Lean, los fibro... Sí, es el tipo más común y abundante del tejido conectivo. Su nombre nace porque elaboran fibras. Fabrican la proteína fibrosa que es el colágeno. También elaboran glucosaminoglicanos como el ácido hialurónico. Esas moléculas las botan fuera de las células, las segregan y formarán parte extracelular. O sea, eso va a rodear a las células. Son importantes también en cicatrizar heridas y al ponerlas al microscopio tienen mucho retículo rugoso y aparato de Golgi. ¿Por qué tienen mucho retículo rugoso? Porque son células que fabrican proteínas y, retic y aparato de Golgi porque segrega productos fuera. ¿sí? Segundo tipo de células del conectivo se llaman, lo que han visto en el tema anterior, los adipo adipocitos. Son células que están dispersas dentro del tejido conectivo y tienen una gota llena de grasas. Su núcleo es periférico, están separadas en el tejido conectivo por ahí sueltas, dispersas, guardando grasitas. Cuando se juntan puro adipocito se forma un tejido conectivo especial que es el adiposo, más fácil. Si ven el tejido conectivo van a ver adipocitos por ahí en medio de las células, ¿ya? Dispersos. Los ponen, los analizan y llevan una gota de grasas. De ahí su nombre: adipocitos. Guardan grasas o lípidos. Su, su núcleo es muy chiquitito, está en un costado. Y estas células, cuando ya maduran, no pueden reproducirse. Ya han perdido la capacidad de mitosis. Al juntarse puro adipocito, va a cambiar el nombre del tejido conectivo. Es un tejido ya especial que ya han estudiado ahorita, que es el tejido Adipo el adiposo. Ahora, en el tejido conectivo hay unas células que son bien interesantes, se llaman los macrófagos. Estas células del conectivo son en realidad células de la sangre que se van del conectivo, a la, se van de la sangre al conectivo. Son un tipo de glóbulos blancos llamados monocitos. Son un tipo de leucocitos. Se salen del tejido conectivo y se van a ir al, perdón, salen de la sangre y migran al tejido conectivo. Y ahí se, son células de defensa. Van a comer sin matar a las bacterias. De ahí su nombre, pues, macrófagos. células que comen bacterias, las matan. O material de desecho alterado. Estos macrófagos pueden ser de tres formas. Si el macrófago está qui quieto en el tejido conectivo, sea el macrófago fijo o histiocito, Se está quieto esperando una bacteria. Si se mueve por pseudópodos y se desplaza, se llama el macrófago libre o móvil. Se mueve para buscar las bacterias. Ahora, cuando la infección es muy grande, los macrófagos se juntan y forman el macrófago gigante o del cuerpo extraño. Ese macrófago solo se formará cuando sea una infección muy grande, es multinucleado. A ver, otra vez, ¿ya? ¿Qué son los macrófagos? En realidad es un tipo de leucocitos llamados los mono... monocitos. monocitos salen de la sangre y se van a vivir al conectivo, ya para matar a las bacterias. A las bacterias, destruirlas y también comerse material que está fuera de las células que ha sido alterado, dañado. Hay tres tipos de macrófagos. Cuando el macrófago está quietecito y no se mueve, se llama histiocito. Este es como un soldadito está ahí metido en el conectivo, pasa una bacteria y la, se la comen. O sea, no tiene movimiento, van entre las fibras de colágeno. Hay otro macrófago que ha aprendido a moverse, se llama el macrófago móvil. Para moverse emite pseudopos y se acerca a las bacterias y se las come y las mata. Cuando hay una infección muy grande, se juntan varios macrófagos y se llama el macrófago gigante del cuerpo extraño. Pregunta: ¿de qué resulta el macrófago gigante? Es multinucleado, de unir varios macrófagos. macrófagos. Se forman cuando la infección es muy grande o la partícula es muy grande. Hay otras células que se llaman. Acá tienen, por ejemplo, los macrófagos. Miren, si este es el macrófago, acá están las bacterias. ¿Qué va a hacer? Se las va a Fagosi. Fagocitar o comer, pues ya son muy importantes en la defensa, ¿sí? Y a estas células me gustan por lo que van a hacer. Se llaman células cebadas o mastocitos o heparinocitos. Estas celulitas tienen el citoplasma, gránulos de parina, que es un anticoagulante, y gránulos de histamina, que dilata los vasos sanguíneos para que el al lugar llegue más líquido. Eso provoca que el lugar se hinche. Y obviamente actúa en las alergias, intoxicaciones o inflamaciones. Sí, ¿no? pues siempre pongo este ejemplo que conocen. ¿Alguna vez se les ha picado un mosquito? ¿Alguna vez les ha picado mosquito? Dígame. Sí, profe. Claro. Al toque no se hincha el lugar. Dice, me picó mosquito. No pasa ni dos, tres minutos y oh, ya está hinchado. ¿Por qué se hincha? Porque ahí actúan los mastocitos. Impiden que ese lugar coagule por liberar heparina. Y liberan la histamina que hace que los vasos se dilaten y suelten líquido. Por lo tanto, el lugar se hincha y aparece un pequeño edema. O sea, un hinchazón por donde picó y les va a picar. Y eso ocurre en caso de alergias, o intoxicaciones o inflamaciones. Entonces, ¿qué característica tienen las células cebadas o mastocitos o heparinocitos? Tienen el citoplasma unos granulitos. Ahí tienen la EPA. Eparina es un anticoagulante. La histamina dilata los vasos y hace que llegue más líquido al lugar. Provoca hinchazón ya. Edemas. Actúa en caso de alergias o inflamaciones. Otras células del conectivo, que también son glóbulos blancos se llaman los plasmocitos. Estas se forman de un tipo de leucocitos llamados linfocitos B. Estos linfocitos B van a reconocer antígenos, o sea, moléculas de los virus, y se van a transformar en plasmocitos. Y van a liberar o segregar unas moléculas de defensa llamadas los anti... anticuerpos, que también se llaman las inmunoglobulinas. Por lo tanto, participan en la defensa o inmunidad moral. Ya, nuevamente, ¿qué son los plasmocitos? Es un tipo de leucocitos llamados linfo, linfocitos Leucocito B. B. Son que salen de la sangre y se van a ir al conectivo. Ahí se convierten en plasmocitos. ¿Y qué van a hacer estas células? Segregar los anti, anticuerpos. anticuerpos o inmunoglobulinas que van a tratar de anular a los virus que traen antígenos. Jóvenes, ¿Saben que estas células nos están, bueno, de decirlo de alguna manera, protegiendo frente a esta pandemia? Joder, pues si ustedes los han vacunado, han estimulado a sus, linfos, a sus plasmocitos para que produzcan los anticuerpos para el virus de la COVID. De esta manera ya tenemos circulando anticuerpos que elaboraron los plasmocitos y ya tienen defensas, cosa que si llega el virus, ya tienen moléculas que los van a anular, que son las inmunoglobulinas o anticuerpos. A esta forma de defensa del humano usando anticuerpos se llama la inmunidad humoral. Y a ver, otra vez, ¿por qué son importantes los plasmocitos? ¿Qué van a producir los anti... anticuerpos o inmunoglobulinas? Los plasmocitos provienen de linfocitos B y participan en la defensa usando proteínas de defensa, que sean las, los anticuerpos. Ese tipo de inmunidad se llama la humoral. Si les preguntaran en un examen qué es la inmunidad humoral, es la defensa que nosotros producimos usando unas proteínas llamadas los anti, anticuerpos, o las inmunoglobulinas. Hay otras células en el colectivo que también, miren, otra vez glóbulos blancos. Células de la sangre que llegan al conectivo también para matar bacterias, defendernos de una inflamación. También fagocitan bacterias. O sea, miren, si se dan cuenta, en el tejido conectivo hay mucho glóbulo blanco. El objetivo es matar microorganismos y no permitir que ingresen más al cuerpo. Por ejemplo, ¿saben dónde tienen el tejido conectivo? Debajo de la epidermis. Si por ahí entra una bacteria, va a encontrar el tejido conectivo y hay muchos leucos. Citos al toque matan a las bacterias para que no sea ingresando. Por lo tanto, el tejido conectivo es de mucha defensa, ¿no? Por la, la variedad de leucocitos que hay ahí. Ahora, hay otras células que se llaman pericitos. Células que provienen del mesénquima. Pericitos porque van rodeando a los vasos sanguíneos, venulas, capilares. Y ayudan a que se contraigan y empujan la sangre. Para que la sangre circule mucho en el conectivo, ¿sí? Ya a ver. Segunda parte del tejido conectivo es la sustancia extra celular o matriz. O sea, es el lugar donde están las células. Lleva dos componentes. Una parte amorfa es como una gelatina donde están sumergidas las células. Es transparente, va rellenando espacio entre las células. Y también como es gelatinosa, es una barrera para que las bacterias no puedan circular. O sea, queden atrapadas ahí, vengan esos macrófagos y se las malas, maten. Ahora, ¿de qué está hecha esa mezcla gelatinosa o amorfa? Lleva glucosaminoglicanos, ahí está un polisacado llamado el ácido hialurónico, proteínas proteoglicanos, glucoproteínas mezcladas con agua. Eso forma una mezcla como un moco, como una baba. Por eso se llama la parte amorfa. Para dar soporte entre las células encontramos la parte fibrilar. hay muchas fibras de eco, colágeno, elásticas y reticulares. Esas fibras son proteínas fibrosas que están entre las células. Juanes, una lámina es mejor de lo que, que tanta palabra. Ya miren, otra vez. Este es un esquema del tejido conectivo. Un tejido que está debajo, de, en el interior del cuerpo, ¿ya? Si lo ven, lleva mucha variedad de células. Lleva los fibroblastos, que elaboran el colágeno. Lleva los adipocitos, que guardan grasa. Tiene macrófagos, que son monocitos, que más se comen a las bajas. Bacterias. Tiene glóbulos blancos o también para defendernos. Presenta mastocitos con gránulos de parina y de histamina para defendernos entre alergias. Lleva células que rodean a los vasos, se llaman los peri pericitos. Peri porque están alrededor de los vasos, células que rodean vasos. Y como ven, las células están separadas, flotando en abundante sustancia extracelular. Lo blanco sería una mezcla gelatinosa llamada la parte amorfa. O sea, hay como una baba ¿eh? donde están sumergidas las células. Y la parte fibrilar, ahí están las fibras de eco, colágeno. Fibras amarillas, fibras de elas, elásticas o elastina. Y algunas fibras reticulares que forman la parte extracelular. Y como ven. Es un tejido en el cual las células no están pegadas, están separadas, flotando en mucha sustancia extracelular que se llama matriz. Y a ver, una preguntita para ustedes. ¿Cuántos componentes lleva la sustancia extracelular del conjuntivo? Dos. En la parte transparente, la llamada parte amor, amorfa, porque es como una baba. ¿Y quién da resistencia al tejido? Entre las células hay muchas fibras, hay telco. Colágeno, las fibras elásticas o elastina y fibras reticulares, que es el armazón del tejido, ¿no? Bueno, para continuar, vamos a ver las variedades de tejido conectivo. Hay dos grupos de tejido conectivo, el propiamente dicho, el clásico, puede ser denso o laxo, y el especializado es el adiposo, que han visto en la hora anterior, el cartílago, el óseo y la sangre. ¿Cuántos tipos de tejido conectivo hay? Dos, el propiamente dicho el normal clásico. Este tejido conectivo presenta, es de dos formas, puede ser denso o laxo. Ahora, el especializado con propiedades especiales, como el nombre lo indica, está el adiposo, el cartílago, el óseo, que forma los huesos y la sangre. ¿eh? Bien, hay un tejido conectivo que es casi embrionario y le llamamos mucoso. Se le llama así por su aspecto gelatinoso, que es como un moco donde las ceras van sumergidas los fibroblastos. Tiene poquito colágeno y mucho ácido hialurónico. Ese tejido lo encontramos en el cordón umbilical. Como es mucoso, ahí toma el nombre de la gelatina de Wharton. Y aunque no lo crean, lo tenemos en uno de los órganos más duros del humano, en el diente, en el interior del diente formando la pulpa DEN, de que es el interior del, de los dientecitos. Ya ver. Conmigo. ¿Qué es el tejido conectivo mucoso? Es casi embrionario, pero es muy gelatinoso, es como un moquito. Y en medio están los fibros, es que para hacer un tejido. Pues lleva colágeno y poco, de poca cantidad de ácido hialurónico. Ubicación. Lo que comunica la mamá con el bebé. El cordón umbilical. Ahí se llama la gelatina de Wharton. Y... El centro del diente que es blandito se llama la pulpa den... dentaria. Dentaria, muy bien. Ahora, el tejido conectivo uno de los más conocidos y abundantes, propiamente dicho es el laxo o areolar. Es el conectivo más abundante, es el típico, el que hemos visto en el dibujito. Tiene abundantes fibroblastos, mucha matriz que la parte celular tiene colágeno elastina, pocas fibras reticulares, como este tejido. Tiene mucha sustancia celular, tiene muchos nutrientes, oxígeno y alimentos, y sirve de nutrición para otros tejidos. Tiene muchos vasos y nervios. Ubicación, rellena espacios entre la piel y los músculos. Por ejemplo, si analizamos el humano, la piel, <coughs> perdón, parte de la piel es la epidermis, más abajo está la dermis, y más abajo está la hipodermis y músculos. El tejido que. Está entre la piel y los músculos, es un conectivo laxo. También rellena órganos, recubre los vasos sanguíneos, nervios. Es la segunda capa de la piel llamada dermis. Ya otra vez. ¿Por qué se llama tejido conectivo laxo? Porque no es tan duro, ¿ya? Suelto, es el más abundante. Lleva fibroblastos y abundante sustancia extracelular que se llama lama matriz, donde hay fibras pocas de colágeno, elastina y pocas reticulares. Como hay, entre las células hay mucho alimento y oxígeno, sirve de nutrición a otros tejidos, sobre todo al epitelial. Tiene muchos vasos sanguíneos y nervios. Ubicación. Se encuentra entre la piel y músculos, que es la dermis. Rellena espacios entre los órganos. Cubre, está rodeando los vasos sanguíneos y nervios. Es un tejido de relleno, el laxo. Ya, y si hay laxo, ¿qué tiene que haber? Acá tienen, miren, unos fotitos. Este es la epidermis del humano. Lo que está en violeta o qué color similar en lila. Debajo hay el tejido conectivo, miren, ahí están son fotos, a ¿eh? los fibro las células pegadas o separadas. Separadas en abundante sustancia extracelular. La lleva fibras de eco, colágeno. colágeno. ¿Cómo se llama esta segunda capa de nuestra piel, la dermis, que es tejido connect, conectivo? Porque la epidermis que está acá arriba es tejido epitelial. ¿Ya? Si hay tejido conectivo laxo, tiene que ver denso. Se llama denso, viene de densidad o cantidad. Este tiene mayor densidad o cantidad de fibras de colágeno o elásticas. Y al llevar mucho colágeno, es un tejido mucho más resistente, duro. Entre las células hay un montón de alambres de colágeno. Los fibroblastos maduran y se convierten en fibrocitos que ya no producen tanto colágeno. Es un tejido de mucha resistencia para movimientos, jalones, tracciones, y puede ser, según su, el tipo de disposición de las fibras, de los siguientes tipos: el tejido conectivo denso, por la gran cantidad de colágeno que lleva. Pero se llama un primer tipo regular o modelado, es decir, las fibras de colágeno van paralelas, o sea, como alambritos blanquitos paralelos, y resiste estirarlo en una dirección. Por lo tanto, es el de los ten... tendones, tendones, de la poneurosis de los músculos abdominales. Ahorita vamos a hacer una fotito. Córnea, miren, lo vamos a hacer en fotos. Si este es el, el digamos, pues en la pierna, este es el músculo. El tendón es lo que une el músculo al hueso. ¿Y con, por qué es blanco? Porque es un tejido conectivo denso con mucho colágeno, que servirá para unir el músculo al, al hueso. Eso se llama los ten, tendones. ¿Por qué toma el color blanco? Por el cola... colágeno. Colágeno. Ahora, en algunos ligamentos blancos también, el ligamento es lo que une los huesos. El ligamento viene de unir. Acá tienen, por ejemplo, lo del abdomen. Estas son músculos abdominales, lo que quisiéramos tener más los hombres, los coquillitos que les llaman, son músculos. Ya hay unas membranas blancas que los cubren, que se llaman aponeurosis. Y esos están hechos de tejido conectivo denso, con mucho colágeno, por eso el color blanquecino, ¿no? Ahora, hay otro tejido conectivo llamado denso, que también lleva mucho colágeno, pero irregular o no modelado. Acá las vías de colágeno no están en paralelo, sino van en distintas direcciones, orientaciones. Esto le da mucha resistencia. Tiene pocos vasos y nervios. Se ubica en la parte profunda de la piel que se llama dermis. Duramadre, cápsulas articulares, válvulas del corazón. Periosteo, una membrana blanca que cubre el hueso. Pericondrio, cubre los cartílagos. Ya, conmigo. ¿Por qué se llama tejido conectivo denso? También lleva mucho con. Colágeno. Colágeno. ¿Por qué se llama irregular o modelado? Porque, no modelado, porque las fibras se ubican en distintas orientaciones. Orienta... O sea, con muchas cosas. Eso lo hace muy resistente. Tiene pocos vasos sin nervios, Se encuentra en la dermis profunda de la piel, dura madre, que es una meninge. Cápsulas articulares, válvulas del corazón. periostio, es lo que cubre el huesito. Periconio es lo que cubre el óscar. Cartílagos. Ya vamos a ver otra lámina. Ya miren, más. Por ejemplo, si acá tienen un hueso, ven acá el huesito, es tejido Alrededor del hueso hay una telita blanca que se llama el periósteo. Es la telita que cubre el hueso cuando está en, en el en cuerpo, ¿ya? Y eso no es hueso, es tejido conex, conectivo denso porque tiene mucho co colágeno. Colágeno, irregular. También tenemos, miren, la, una meninge hecha de... De tejido conectivo denso es la dura. Dura mal. Dura mal. Es una de las tres meninges. Aponeurosis son membranas que cubren los... Rodean músculos sobre todo, ¿sí? Y a ver. Uno de los tejidos conectivos... Acá tienen, por ejemplo, una lámina. Este es foto, este es dibujo. Miren, este es un tejido conectivo denso porque tiene un montón de colágeno. En medio van los fibro... como... Lleva tanto colágeno, es denso, regular o modelado. Van las filas en paralelo, es el de los ten... tendones. Ahora, acá hay otro denso, porque también lleva mucho colágeno, pero chascoso, las filas van en distintas orientaciones. Se llamaría denso, no modelado o irregu... irregular. irregular. Correcto, este está en la dermis profunda. En la meninge dura madre, cápsulas articulares, periostio y pericondrio. ¿Sí? Ya. unos tejidos conectivos raros se llama el elástico. Es en vez de colágeno, entre las células va a haber fibras elásticas o elastina. Como esas fibras son amarillitas, le dan el color medio amarillento a este tejido. O sea, no toma el color blanco, sino amarillo. Y se encuentra en los ligas. Ligamentos. Sobre todo que unen los huesos de la columna de vertebral. Sobre todo en la parte de la nuca o cervical, ahí hay ligamentos que unen vértebras de color amarillito. Y esto permitiría que los, las vértebras de la, del cuello, ya digamos, tengan cierto móvil. Mientras por eso pueden mover mucho la cabecita, ¿sí? Pueden mover la, la cabeza porque hay ligamentos amarillos, ¿sí? A ver, un segundito. Ya les decía, a ver, y también se encuentra el ligamento de la laringe y ligamento sus... Ligame... Sí. No, estoy en la calle, ahorita voy, salgo a las 7, solo viendo 5 a 7. Ah, estoy dentro de clases, ya, ahorita voy. Ya, chao. Ya les decía, este tejido eh, conectivo elástico se encuentra en el varón. Ahí forma el ligamento suspensor del pene. Miren, se si acaba en el pene, ya. El pene se fija al hueso púbico por un ligamento suspensorio suspensor, que lleva mucha elastina, por eso el pene puede tener cierta elasticidad. O sea, si uno jala de... el pene se estira, ¿por qué se estira? Porque el pene se fija al hueso por un ligamento, ligamento, se llama ligamento suspensor o suspensorio del pene. ¿Por qué toma el color amarillo? Por las fibras E. Elástica. elásticas bueno para reinos un poquito hay algunos varones bueno eso es, depende de cada uno no que no están contentos con el tamaño de su pene bueno una tontería no y hay una operación para la cirugía para el alarg alargamiento del pene o sea no es que lo van a hacer crecer como crece una planta no jamás lo que hacen es cortar el ligamento suspensor del pene bien lo cortan y separa un poquito el pene de su base. Y el pene ya se separa un poquito más y, a, y va a tener una mayor longitud. Es una operación para el alargamiento del pene, pero es con cirugía, hay que cortar el ligamento. Claro que puede ser tener ciertas desventajas. ¿Por qué? Porque el ligamento es muy importante porque fija el pene a su base. Si lo operaron, ya puede ser que el pene aumente un poquito a su longitud, pero ha perdido la unión con la base y puede generar de repente ciertas eh, molestias o de repente mm, no está tan fijo a su posición, ¿no? y bueno siempre hacen la cirugía siempre tiene su desventaja, ¿no? y lo hacen de repente por una cuestión de cómo les puedo decir de que no se sienten seguros eh, tonterías de los humanos, ¿no? hasta si las mujeres se hacen operar de la nariz, de las mamas por poco de inseguridad, ¿no? Porque total, si el pene cumple la función para la cual está diseñada y, y estructurada, el tamaño es lo de menos. Sí. Siempre y cuando cumpla su, fun, su sí. función, que es el, el actuar en la cópula, el, el, segre, el liberar el semen en, la, en el acto sexual, la micción, que es orinar, ¿no? Bueno, la gente siempre hace tonteras, ¿no? Bueno, y a punto. A ver, ¿lo han visto en el ya para acabar en el tema anterior que han hecho seguro con mi compañero Jack, el tejido adiposo. El tejido adiposo es una variedad de tejido conectivo donde abundan se juntan muchas adipocitos. O sea, cuando ya se juntan puro adipocito es una variedad de tejido conectivo llamada adiposo. Estos adipocitos se originan de lipoblastos. Son células precursoras, digamos, o que dan origen a los adipositos. Como son células jóvenes todavía producen colágeno y Pueden reproducirse, o sea, dar origen a más células. Una vez es que el lipoblasto se vuelve adulto, se va a llamar adipocito y ya no van a tener la capacidad de dividirse. O sea, cuando la célula tipo lipoblasto es una célula joven, elabora colágeno y cuando maduran, que ya se llaman lipositos o adipocitos, ya no pueden dividirse. Por lo tanto, a ver, una pregunta. ¿Quién tiene más adipositos? ¿Una persona obesa o una persona delgada? ¿Saben que más o menos van por ahí? ¿Por qué? Porque los adipositos ya no los pueden dividir. La única diferencia es que los obesos, sus adipositos acumulan más grasa que los delgados, que tienen menos, menos, menos eh, lípidos o grasas. Es el tamaño, por la cantidad... No crean que un, una persona gordita va a producir más adipositos. No puede hacerlo porque los adipositos no se pueden reprodu, reproducir. Este tejido saben que es uno de los más abundantes. En el varón ocupa del 15 al 20%, en la mujer puede llegar al 25%. Por, por ciento. Eso debido a las hormonas sexuales que van a distribuir las grasas. Y lo vieron ya para terminar. Hay dos tipos, el unilocular y el multi. Multilocular, el unilocular es de color amarillo, amarillo y el multilocular es de color rojizo, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, hay un tejido adiposo y los adipocitos son amarillos porque llevan en las células eh, cola, eh, perdón, carotenos, que son pigmentos que van a acumularse en las gotitas de grasa y dan el color. Son células que acumulan los triglicéridos que son grasas, pues aceites, cebos, ¿no? Hay otro que se llama el pardo multilocular. Toma un color marrón o rojizo. Polasmito. Mitocondrias. Eso solo se encuentra en los recién nacidos y los animales que hacen la hibern... hibernación. Sí, no sé. Bueno, jóvenes, ya espero que algo haya quedado, hayan aprendido. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente. Hasta luego. Yo, profe. Hasta luego. Que les vaya bien. Chao, chao.